Good evening, everyone. Happy Monday, happy beginning of the week. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? How is everybody doing? ¿Cómo están? Veo a dos Good personas. evening. Yes. Good evening, how are you, Nancy? Evening. Hi, how are you? ¿Qué Good tal? evening. Hi, good evening. Sure. Welcome to module number two. How do you feel? ¿Cómo estuvo su descansito del módulo uno? ¿Cómo se sienten ya recuperados del módulo uno? It was like 2 weeks difference. Fueron como 2 semanas, creo, de diferencia, right? De descanso. All right. So, welcome to module number two. Bienvenidos al módulo número dos, principiante módulo número dos. Okay. My name is Vicky Arevalo. I'm going to share my screen with you. Les voy a compartir la pantalla en este momento, mi presentación. Denme un minuto. Se lo cargamos eso. Y de paso le estamos dando un par de minutos a sus demás compañeros para que se puedan incorporar, ¿de acuerdo? Les comparto ahorita. André Pardo dice, voy camino a mi casa y mi cel se va a apagar. De acuerdo, esperamos verlo cuando regrese a la casa, entonces. Sí, teacher, por supuesto. Igual ahí voy a estar conectado hasta que se apague mi celular. De acuerdo. Ok, so, my name is Vicky Arevalo. You can see it up here. Vicky Arevalo, this is my name. I'm 33 years old and I'm a professional teacher, English teacher, right? My specialty is advanced English, but I also love teaching basic grammar. So you are in good hands, okay? Mi nombre es Vicky Arevalo, soy profesora de inglés. Mi especialidad es gramática avanzada, pero también amo dar gramática en todas sus formas desde el inicio, así que están en buenas manos, all right? So here's what we're going to do. I'm going to tell you a little bit about myself, and then he's going to do the same. Va a funcionar de esta forma. Yo les voy a hablar un poquito sobre mí y luego ustedes me hablan un poquito sobre ustedes. Vamos a ir uno a uno de los que estamos conectados, ¿de acuerdo? Información básica, my name, my last name, a qué me dedico, right? Qué cosas me gustan, si tengo hobbies, ¿ok? Y muy importante, si quieren mencionarlo, ¿por qué están aprendiendo inglés? ¿Ok? Si quieren, esa parte es opcional. All right, so my name is Vicky Arevalo, as I was telling you. I am 33 years old. I am from San Salvador, and I am an English teacher. My specialty is advanced grammar, but I love all the levels of grammar. And my hobbies are shopping. I love spending money. Mis hobbies son ir de compras, gastar dinero, and sleeping, right? When I'm not shopping, I'm sleeping. So those are my two hobbies. Expectativas, apoyarlos lo suficiente para que este grupo pueda llegar al siguiente nivel, manejando los temas de este módulo ya a nivel fluido. Lo que vamos a dar este mes, que ustedes lo manejen de manera fluida. Right? So, vamos a empezar entonces, vamos a ir uno por uno con ustedes. Okay? Les voy a dejar de compartir acá. Vamos a ver, pueden en la sección de reacciones, reactions ahí en Zoom, pueden levantar la manita para pedir la participación y vamos escuchándolos uno a uno o les voy llamando por nombre, como ustedes prefieran realmente. Pero en general, siempre que vamos a participar, levantamos la mano. ¿Okay? Veamos, André. Good evening, teacher. Good evening, guys. My name is Andre Pardo. I am aircraft technician. I work every day, sí, except Friday. Okay. What are your hobbies? I am 27 years old. No more. Do you have hobbies, Andre? My hobby is play soccer or watch TV. Very good. Nice. Thank you, Andre. Very good. Nice to meet you.
Vamos Okay, entonces. nice to meet you too. As well. All right, vamos a ver, levantemos la mano los demás que queramos ir participando, o si no, lo voy a ir mencionando acá. Veo a David Inocente Munguía, por favor. Hi, good evening, teacher. Good evening. My name is David Santa Munguía Peñate. I live in Soyapango. My work is print center. Your hobbies. And my hobby is watching soccer, Liga Española, Good. Barcelona. All right. It's typical. And watching película, ya me olvidó cómo. Watching movies. Watching movie, acción. Action movies. All right, very good. Thank you, David. Very good job. Thank you. Nice to meet you. Un gusto. Vamos con Alexa Cibrián, por favor. Hello. Hi. Hello, good evening, everybody. I am Alexa Cibrián. I am 38 years old. I work in MSC. My job, no. ¿Qué más? I work in since Monday to Friday, only. All right, thank you. Nice to meet you, Alexa. Vamos entonces con Ana Luisa Espinosa, por favor. Veamos, Ana Luisa. ¿Está por ahí? Hi. Hi. My name is Ana Luisa Espinosa. I occupation is human assistant resources. I live in San Salvador. I work in the constructora. Do you have hobbies, Anna? I sing. Okay, singing, that's a great job. Perfect. Thank you, Ana Luisa. Nice to meet you. Vamos nice to meet con, thank you. Vamos con Belvin Palacio, por favor. Veamos, Belvin. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok, mi nombre es Belvin Palacios. Pues no le voy a decir en inglés porque no Okay. mucho estoy familiarizado con el idioma. All right, no se preocupe. Pues trabajo y mi hobby es jugar fútbol. All right, very good, Belvin. Thank you. Nice to meet you. All right, vamos entonces con, dice, me corrige si lo pronuncio mal, Eraibin Neftalí. Yes, teacher. All right. Hello, my name is Eraibin, my last name Medina. I am 23 years old. My favorite hobby is going for a run. Also, my favorite music is rock. And my favorite food is pizza. My job is machine operator. That's All all. right, very good. What's your favorite band? Oh, what? What's your favorite rock band? Rock band. No, Su I banda see. de rock. Su banda de rock favorita. Rammstein. Yes, so you like rock. I believe. Nice to meet you.
Now we're going with Gerson Ezequiel, please. Good evening. My name is Gerson Cruz. I am from El Salvador. Municipio, no sé cómo mencionarlo. No necesita decir municipio. Para ¿cómo se dice? Para asuntos de eso sería, ellos solo preguntan department or city, departamento, ciudad. Uh-huh. Ah, ok, perfecto. Entonces, uh-huh. Mi pasatiempo sería jugar soccer o play soccer. Okay. Y tocar guitarra, ahí sí. Play the guitar. Play the guitar, okay. Mm-hmm. Very good, Gerson, thank you. Vamos con Henry Alberto, por favor. Henry Alberto, we're waiting. Good evening, teacher. Good evening. My name is Henry Alberto. I live in Cocatancingo. I'm 26 years old. My occupation is lawyer. My hobbies is play soccer and watch TV. Very good, Henry. Nice to meet you. Thank you. Vamos con Jacqueline Yvonne Ayala, por favor. Jacqueline. ¿Está por ahí Jacqueline Yvonne? Vamos entonces con Jesse. Solo dice Jesse. Veamos, Jesse. My name is Jessica Cecilia Linares. I'm from El Salvador. I live in Ciudad Arce. My hobby, like gym. All right, very good. Thank you, Jessica. Nice to meet you. All right, vamos con José Luis Torres, please. Hi. Hi. Good evening. My name is Jose Luis. I am studying English because I like my hobby is listening to music. My hope warehouse coordinator. I live in Departamento La Libertad. Perfect. Thank you, Jose Luis. Nice to meet you. Vamos con Juan Carlos Fuentes, me parece como oyente, no sé si va a participar. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Hi. Okay, my name is John. I have 41 years old. And I am a data system operator. My job is play the guitar. Sometimes a little sing. All right, but, very good. And tell me, that's all. All right, thank you, Juan Carlos. En vez de decir, I have 34 or 34, I am 34 or 44. Uh-huh. Like that, okay. Somos, de esa, I am. See? Perfect, very good. Thank you. Okay. Nice to meet you, Juan Carlos. Vamos nice to meet con you, José Luis Torres. No, ya participó José Luis, ya estuvo. Kenia Marisela Aparicio, por favor. Hi, my name is Kenia Aparicio. I work in Almo Group. I live in Ciudad Delgado. And my hobby is watch TV. Perfect, Kenia. I like your hobby. Nice to meet you. Nancy, Katia, María, por favor. Hello, good evening. My name is Katia Ochoa. I live in Zacatecoluca, La Paz. My hobbies are
running. So I watch TV. And I love it, drink coffee. Perfect. Nice to meet you, Nancy. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Y Belmin Christian García. Belmin Christian García. Hi. My name is Belmin Christian García. I'm 23 years old. I'm work to Limbo. Perdón, tengo problemas con la señal. Okay. Pero arranco de nuevo. Okay, my name is Belmin Christian García. I'm to work Bimbo to El Salvador and logistic department. And my favorite hobby is watch Netflix, HBO Max. Nice to meet you too. Nice to meet you, Belmin. Thank you. All right. Thank you everyone for introducing yourselves. Gracias por presentarse. Okay. Reglas. We're talking rules of the class. So, INSAFORP rules. Esas reglas que voy a decir a continuación son reglas de INSAFORP muy importantes. Tener la cámara abierta todo el tiempo de la clase, los 120 minutos de la clase. Si por algún motivo no puede tener la cámara abierta, avise siempre, ya sea por el chat de acá o por el chat de WhatsApp, para que esté justificado por qué no la tiene la cámara. Pero idealmente para INSAFORP estar verificando su asistencia, ellos tienen que verlo por la cámara en las grabaciones. ¿Ok? Dos, lista de asistencia. Idealmente yo trato de pasar lista entre las 8:30, 8:40, para darle suficiente tiempo a todos los participantes de llegar a su casa, de conectarse, de estar un poco más calmados para poder participar, right? Pasar asistencia. Así que no les voy a pasar asistencia a las 8:00, no se preocupen, pero sí la idea es que se conecten a las 8:00 porque a esa hora iniciamos, all right? Participación. La participación es bien importante, es evaluada y sobre todo es la parte que le corresponde al alumno, right? Yo estoy aquí para guiarlos, para ayudarles, para desarrollarlos, pero el trabajo lo tienen que hacer ustedes y esa parte solo la van a lograr por medio de participar. Creo que tenemos la ventaja de estar en clases en línea, quiere decir que no estamos frente al grupo de personas en vivo y si me equivoco nadie se me va a quedar viendo, así que es más seguro, espacio más seguro que este, no van a encontrar. Así que siéntanse cómodos, libres de participar todas las veces que sean necesarias, que ustedes quieran. Si me equivoco, no pasa nada, de eso se trata, de equivocarme, corregirlo y poder hacerlo bien, ya fluido y perfectamente después, right? So, esa parte, participación es evaluada, también la plataforma va de la mano. Cada día de la semana tiene su tarea, como hicieron ustedes en el módulo anterior, igual en este módulo. Cada semana vamos con unas tareas, right? Second week, en la segunda semana, tenemos el examen de medio término y el último, el examen final, pues ya final de módulo, right? So, important, si de casualidad usted tiene inconveniente o por X o Y razón no se puede conectar a las 8:00, no importa si se va a conectar a las 9:50 de la noche, conéctese, ¿ok? No importa si va a llegar tarde, si va a estar de oyente, conéctese. No deje de estar participando, ya sea como oyente o participando en vivo en la clase, sáquele provecho. Al final del día, creo que pasamos trabajando 10, 12 horas diarias. Estas 2 horas son de ustedes. Son exclusivas para ustedes. Dedíquenselas a ustedes. Así que traten también de enfocarse. ¿Okay? Que no haya nada más en estas 2 horas. Y si hay, pues vamos a moderarlo, ¿de acuerdo? Pero ustedes son prioridad para ustedes mismos en este caso. ¿Okay? So, vamos a ver entonces. How are we doing? One second. Comparto la presentación. Si en algún punto
de la clase, de la sesión, usted tiene dudas, preguntas, algo está confundido, algo no lo expliqué como de manera que usted lo entienda, siéntase libre de pedir que lo repita, que lo explique diferente, que dé más ejemplos, etc. Right? De eso se trata esta clase de ustedes. Right? We have classroom language. Si tenemos preguntas, les decía yo, levanten la manita en las reactions, en las reacciones ahí en Zoom, y pidan la palabra. Right? Igual a la hora de participar, yo siempre digo, necesito tantos voluntarios, y ahí levanten ustedes la mano y se les va a asignar. Okay? De esa manera trabajamos más efectivamente y administramos mejor el tiempo. Okay? Number two, si tengo dudas o preguntas de cómo se dice, cómo se traduce una palabra. Esta es la pregunta que yo quiero utilizar. Miss, how do you say la palabra en español in English? Okay, for example, how do you say tijera in English? Miss, how do you say casa in English, right? Anything that you have the doubt. Cualquier cosa que usted tenga la duda, esa es la pregunta que quiero utilizar para traducción. Okay? ¿Cómo se dice tal cosa? En inglés. Okay? Y yeah. Esta es lo que les mencionaba. Miss, can you repeat that again? ¿Tiene dudas? ¿No le quedó muy claro? ¿Necesita más ejemplos? Miss, explíquelo de otra forma. Siéntase libre de pedirlo. Right? Esa es su clase, esa es la de ustedes. Están en todo el derecho. Okay? Sí, yeah. Now, dígame. The three puede ser can you repeat please? Correct. Perfect, yes. Sí. De eso se trata, que ustedes vayan buscando su propia forma de expresarlas. Yes. Solo son ideas. Uh-huh. Okay. Good. Okay. So, para iniciar, como venimos fresquitos del módulo 1, we're going to check your memory. Vamos a chequear qué tanto recuerdo. So, we have three different things in here. Name the subject pronouns. Veamos. ¿Quién me dice los subject pronouns in English? Raise your hand. Si se los puede, levante la manita y le damos la palabra. Veamos. Subject pronouns in English. Si solo se acuerda de dos o tres, no importa. Está bien. Levante la mano y participamos. Le voy a dar unos segundos para refrescar la memoria. Y ahorita, Diosito, soy yo de nuevo. Right, subject pronouns. Who wants to go? ¿Quién quiere intentar? Veamos quién se recuerda de alguno. Tal vez no de los siete, pero de algunos. Son fáciles, ustedes los conocen. Yo estoy segura que todos se los pueden, solo que no se acuerdan que así se llaman. Veamos, Belmin. I don't remember. Okay. La honestidad es importante. Thank you. Alexa Cibrián, please. Okay. The pronouns, bueno, si me equivoco, yo recuerdo que son I, you, he, she, it, they. Correct. We, they. Correct. Uh-huh. Subject okay. Pronouns son justamente eso. I, primera persona yo. I, you, he, tercera persona él. She, tercera persona ella. It, we, and they. Okay. Eso se les conoce como subject pronouns. Y eso váyanselo memorizando porque en la vida diaria no sirve. All right. ¿Cómo se les conoce a esos? I, you, he, she, subject pronouns. Okay. Luego tenemos la segunda pregunta por acá. What are the three forms of verb to be in present? Veamos. What are the three forms of verb to be in present? ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be en presente? A pesar de que el verbo se llama to be, no lo usamos así. ¿Cómo se llama? Uh-huh. Are, is, am. Perfect, Ana, correct. Am, is, are. Son las tres formas del verbo to be, right? Casi nunca lo voy a usar así como se llama, to be. Por lo general lo ocupo en cualquiera de sus versiones según el tiempo gramatical.
en presente simple, como nos dijo Ana. Am, primera persona, yo soy o yo estoy. Is, para he, she, it. Y are, para todos plurales. Y segunda persona. ¿Ok? Vamos entonces con la tercera pregunta. Name the possessive adjectives. What are the possessive adjectives? Veamos. ¿Quién se recuerda? La de mí. Por ahí. Veamos, Juan Carlos Fuentes. Está en mute, Juan. Ok, sería my, uh-huh. Your, uh-huh. Her. Yep. His, uh-huh. Its, uh-huh. Our, correct. Those are the possessive adjectives. Their. Uh-huh. Es el possessive adjective. Very good. Those, that is correct. Possessive adjectives siempre van antes de un noun. For example, my cell phone, your house, his car, her boyfriend, our class, right? Siempre van antes de lo que poseemos. Siempre van antes del noun. Possessive adjectives. Very good. Y luego tenemos una mini prueba. Tenemos una prueba express. Les toca examen ahora. No examen. Just a test. Es una prueba rápida que me gusta hacer bastante cuando estamos en el primer día y cuando estamos en el último día de clases generalmente con mis alumnos. ¿De qué se trata esta prueba? El vocabulary. How many words do you know so far? ¿Cuántas palabras de vocabulario tiene usted en su repertorio? Hablando del idioma inglés, obviamente. Right? Esta prueba consiste en que cada uno de ustedes va a tener un minuto. So, estoy buscando el time. Ok. Stopwatch. Acá. A cada uno de ustedes se les da un minuto, según el timer, para que ustedes digan tantas palabras en inglés como se recuerden. Ok. La idea es que no lo tengan anotado. La idea es que eso les salga de corazón. ¿Right? Las cuantas palabras en inglés yo recuerdo. ¿Okay? Esto no se trata de me están examinando, no. Esto es para que usted anote cuántas palabras tiene al día 1 del módulo 2. Lo hacemos al final del módulo 2. Y usted lo vuelve a hacer y ve cuánto ha avanzado, si estoy igual. ¿Okay? Ahí vemos. Okay. La idea es que ustedes se vayan midiendo a ustedes mismos, right? Idealmente, les comento, como estamos en el módulo inicial 2, el mínimo de vocabulario que ustedes tendrían que tener es 18 palabras por minuto, okay? 18 palabras por minuto. Vuelvo y repito, no necesariamente verbos, no necesariamente categorías, aquí es solo que a usted se le ocurra que usted conozca la palabra en inglés. Ahora, okay. Lo que no se vale es, por ejemplo, decir los tres, el mismo verbo tres veces, ¿verdad? Y tampoco. The numbers. Ajá. Is, are, no. También tiene, pero todas de ahí, todo lo que es vocabulario. Door, house, rainbow, bunny, pet, dog, cat, ceiling, sky, window, curtain, cell phone, glasses, classroom, todo lo que usted quiera decir. En un minuto, todo lo que se le ocurra. Si quiere cantar la canción entera, cántela. Pero la idea es que usted durante un minuto diga tantas palabras como se recuerde. Al final del minuto, usted, yo le digo, dijo tantas palabras. Y la idea es que usted lo anote como inicia el módulo. Lo hacemos al final y usted revisa cómo finaliza el módulo. Right? No es que solo hablamos. Para hablar inglés no ocupamos solo gramática. Gramática es la base, es la parte fundamental. Pero ocupo vocabulario como no tienen idea. Sin vocabulario no hay mucho que yo pueda hacer aunque tenga la gramática, ¿right? Esa parte les toca a ustedes. ¿Y a dónde hay vocabulario? En todo, hasta en la lavadora hay vocabulario en inglés. Para ver los lavados, para ver los ciclos, todo. En todas partes hay cosas en inglés. Si yo veo una palabrita que no reconozco, voy haciendo listas, la voy anotando en las notas del teléfono, ¿right? Busco el significado, 2-3 palabritas al día, yo voy ganando más. Okay? So, who wants to go first? ¿Quién quiere ir primero? Vamos a ver.
vuelvo y repito, esto es para que ustedes sepan, ustedes se midan cómo están ahorita y se midan al final. ¿Ok? Belmin Christian. Me dice, are you ready? Yo le voy a avisar cuando. Ok. All right. Cuando yo le diga, voy a decir 3, 2, 1. Cuando le diga go, usted empieza a decir tantas palabras como puede en inglés. ¿Ok? ¿Ready? Ok. 3, 2, 1, go. Apple, house, dog, cat, horse, soccer, play, basketball, cell phone, black, hope, sweet, hurt, ace, tiger, elephant, strawberry, English, letter, Spanish, children, men, women, grandfather, grandmother, stop. Acabo de decir cuando es stop. Casi. Ahí está. Ok. Vamos a restart. Queda de nuevo, pero. Ok. So, Belmin, le voy a comentar. Usted me dijo, a pesar de que se detuvo antes de que terminara el minuto, tenía tiempo para más, pero me dio 25 palabras. Está muy, muy bien. Para que usted lo vaya poniendo ahí, anótele cómo inicia el mes y vemos 4 semanas más adelante cómo vamos. Ok. So, 25 words per minute, 25 palabras por minuto. Bien. Vamos a ver, who wants to go next? ¿Quién quiere participar? Ok, thanks. Veamos. Juan Carlos, veo la manita, pero no sé si la dejó ahí o es que quiere participar. Ok. Cuando yo le diga go, entonces vamos, all right? 3, 2, 1, mostrarle esta cabale uno, right? 3, 2, 1, go. Please, some time, rest, weekend, before, plants, understand, house, mirror, sofa, television, and chair, and table, door, sugar, and rice, beans, logos, watermelon, mangoes, banana, strawberries, football, basketball, swimming, sink, and between, and department, Anderson, and pets, and cell phones, computer, server, network, and database, and pens, head, nose, eyes, right. Ears, nose. Very good. Time is up. Very okay. Good. All right. We got 32 words, Juan Carlos. 32 okay. Palabras. 32 words per minute. Por minuto. Okay. Right? Very good. Anótelo siempre para que puedan tener como referencia. Incluso ustedes pueden hacer este ejercicio ustedes solitos en su casa el fin de semana, al final de cada semana, y revisar su avance, right? En vocabulario. Let's see, volunteers, veamos, voluntarios, levanten la manita para ponerlo, por favor. Para, veamos quién quiere participar, Max. Recuerden que esto es para referencia de ustedes. No se les está midiendo, no es evaluado, este ejercicio no es evaluado, para que ustedes conozcan cómo están y luego se revisen al final del mes, all right? Hi, teacher. Hi, David. I have a question. Dígame. ¿Es necesario levantar la manita o solo podemos hablar? No, puede hablar. Si me avisa, ajá, solo me dice, soy yo, David, y quiero participar, ajá. Yeah. Ok, vamos entonces, le digo. Cuando yo diga go, usted inicia, ¿right? Le muestro, está cabal en un minuto, ¿right? 3, 2, 1, go. Answer, planning, books, apple, orange, ask, could, bear, brick,
drink, dry, beat, bled, bring, black word, work, word, beer, beers, call, curry, chat, comb, crit, crops, dry. All right. Yes. All right. So we got school. Good. Ya tenemos, ya paró el minuto, David. Okay, you gave me 21 words. Me dio 21 palabras. Así que ahorita, ahora, ¿qué fichas? Es, uy. Today is March the 6th. Ahora 6 de marzo, usted está 21 palabras por minuto. Okay? Para que okay. lo anote ahí. All right? Do we have another 21. Volunteer? Hmm? 21 words per minute. 21 palabras por minuto. Veamos, okay. volunteers, ¿quién más quiere participar? Jacqueline, Yvonne, ¿ok? Le muestro esta, que vale el minutito. Cuando yo diga go, usted inicia, ¿ok? Ok. 3, 2, go. Mother, father, sister, boy, grandmother, girl, grandfather, pets, cats, dog, strawberry, melon, watermelon, yellow, black, white, car, cell phone, pencil, puse cuaderno. Book move, creo que se dice. Notebook. television. Tablet. All right. Time is up. Se nos acaba el tiempo. Okay. No tenemos 21 palabras por minuto también. 21 words per minute. A hoy, 6 de marzo. Nótelo ahí para que se acuerde. 21 words per minute. 21 palabras por minuto. Right? Let's see. Do we have another volunteer? En lo que se preparan emocionalmente para tomar el test, les voy a pasar asistencia. Give me 1 minute. Please be ready. Pueden decir present, here, acá, presente. So bear with me for a minute. Okay. Alexa, Marcela, Cibrián. Present, Miss. Thank you. Give me 1 moment. Just a minute. Solo voy a tratar de movilizar esta lista, porque si no, no los puedo ver a todos. Ok, ahora sí. Alexa Marcela me dijo present. Ana Luisa Espinosa. Present, teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Belvin Noé Palacios. Present. Thank you. David Inocente Munguía. Here I am, teacher. Thank you. Eraiben Neftali Medina. I'm here, teacher. Thank you. Erlin Melquisedec Castro. Gerson Ezequiel Cruz. Henry Omar Alberto. Present. Thank you, Gerson. Henry Present, Omar teacher. Alberto. Thank you. Present. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present, teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Teacher. Thank you. José Daniel Castro.
José Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillo. I am here. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. I'm here, teacher. Thank you. Luis Humberto González. I'm here, teacher. Thank you. Moisés Ernesto Figueroa. Present, teacher. Thank you. Nancy Katia María. I'm here, teacher. Okay, thank you. Oscar Giovanni Mengiva. Pedro Rigoberto Ramírez. Sonia Maribel Martínez. Present, teacher. Thank you. Belmin Cristian García. Present. Thank you. Very good. All right. Los que no escuché que contestaran tienen, no tienen asistencia ahorita. Siempre asegúrense de que sí se escucha, right? Que quede en la grabación recorded, que quede grabado, que están, que ustedes contestaron. All right. So, going back. Are we ready? Ya nos preparamos emocionalmente. So we can participate. Veamos. Te voy a compartir la PPT de nuevo. Veamos. All right. So do we have volunteers to check vocabulary? ¿Alguien más quiere chequear cómo está su vocabulario por minuto ahorita? Yes. No. All right. If we don't see more volunteers, we will proceed with the class. Okay, como recomendación, si le da pena hacerlo ahorita, no se preocupe, es totalmente entendible, pero ya agarró cómo es que se hace. ¿De acuerdo? Pongo el timer en un minuto y empiezo a decir, no anotar, empiezo a decirla verbalmente y me las voy contabilizando, right? O que me las cuente alguien más, cuántas digo por minuto, y ese es mi promedio de palabras por minuto, all right? No se haga trampa, no agarran, por favor. All right, so reviewing, refresquemos la memoria un poco. Okay, simple present, a present simple, simple. When do we use it? ¿En qué escenario lo utilizamos? I'm gonna need your help reading this. Ocupo cuatro voluntarios, cada uno lee las cajitas que están ahí. El escenario y el ejemplo, el escenario y el ejemplo. Okay, so we need four volunteers, porque hay cuatro de ellos. Levantemos la manita, por favor. O me avisan si quieren participar. Alexa, la primera. Always true. Alguien ha puesto M, figuro. Sería la dos. Sí. Ok. Luis Humberto, la número tres, por favor. Y ocupamos un voluntario más para el número cuatro. Nancy, Katy, por favor. Iniciamos, Alexa. Always true. Two and two make four. Uh-huh. Ok, antes de seguir, para hablar de cosas que siempre son así, cosas que son ciertas, ok, always true, cosas que siempre son ciertas, 2 y 2 son 4, right, 2 and 2 make 4, right, ¿qué otras cosas son ciertas? Por ejemplo, today is Monday, right, ¿qué otras cosas son ciertas? Que ya son así siempre, por ejemplo, the sky is blue, right? The sky is blue. The ocean is salty. El océano es salado. The ocean is salty, right? So on and so forth. Para cosas que ya son así, que sí o sí son así, ocupamos simple present. Veamos el segundo escenario, por favor. Permanent situations. I live in London. Uh-huh. Permanent situations. I live in London. I am a teacher. De aquí hasta el día en que me vaya de este planeta, I am a teacher, right? Right? Things that are permanent. Cosas que son permanentes, okay? Let's see. Short, la tercera, por favor. ¿Quién tenía short, short actions now. He takes the ball and scores a goal. Correct. Short actions now. Acciones cortitas del momento. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan la narración de un partido de fútbol, por lo general lo hacen en presente simple. Y ese escenario, right? Justamente uno de los ejemplos dice, toma la pelota y anota un gol.
right? He's doing it in simple present. Okay, so very good. Vamos a hacer el último escenario. Habits. She plays tennis every Tuesday. Use with twice a month on Fridays, often sometimes. Perfect, very good. We use simple present to speak about habits also. También lo usamos para hablar de hábitos, okay? She plays tennis every Tuesday. Ella juega tenis todos los martes, porque no trabaja. Juega tenis todos los martes, right? Y podemos usar otro vocabulario, por ejemplo, twice a month, dos veces al mes. Twice a month es lo mismo que decir two times, okay? Puede ser twice a month, twice a year, twice a week, como usted guste, right? Si escribe la palabra once, sería once, quiere decir una vez. Si aquí dijera once, once a month, es una vez al mes. Y repito, se puede usar para una vez a la semana, una vez al año, right? Okay? On Fridays, los viernes, cuando hablamos de hábitos o cosas que pasan, right? For example, on Fridays, I always watch TV after I finish teaching. The rest of the days, I don't do that, but on Fridays, I always watch TV after I finish teaching. Los viernes siempre veo tele después de la clase. Los demás días de la semana, no. Pero viernes, mañana hay que trabajar el siguiente día, veo tele, right? We can use other words like often. Podemos usar otras palabras como often, que es frecuentemente o en los salvadoreños, seguido, bien seguido, right? Often. For example, I often drink coffee. Yo bebo café bien seguido, bien frecuente. I often drink coffee, okay? Or sometimes, right? No las vamos a ver todas, esta es la clase de mañana o pasado, creo, así que pero solo es para que conozcan que tienen vocabulario para hablar en diferentes momentos. Y siempre hablando en simple present. Okay? Now, the first form of the simple present is the verb to be. La primera forma del tiempo presente es el verbo to be. Okay. ¿Por qué me doy la tarea de hablar del verbo to be por separado? Verbo to be, él tiene su propia estructura, su propia casita, su propio clan, right? So, lo vemos solito primero. So, I need volunteers. I'm going to need one person to read this and this, another person to read the positive, and another person to read the short, okay? Una persona lee las dos líneas de acá, otra las positivas, y otra la versión corta de las positivas. Veamos, volunteers. We are reading only. Ahorita solo vamos a leer. Veamos. Levantemos la manita o me avisan. Jacqueline y Yvonne, me ayuda con la parte que está acá, las líneas. Alexa con positive. Y ocupamos un volunteer más para la versión corta. The positive. M. Figuro, por favor. Veamos. ¿Quién inicia? Jacqueline. Okay, I am. Acá, the verb be. The verb be is different from the other verb in this tense. Let's look at be first. Here's her to positive from positive means normal. Sentencing, no a negative or question. This submitting sometimes call different. Affirmative. Muy bien, Jacqueline. Thank you. Muy bien. Positive. Veamos. Positive. AM, you are. He is, she is, it is, we are, they are. Very good, thank you. Noten que Alexa estaba haciendo dos sílabas. I am, you are, he is, she is, we are, they are. Dos sílabas. Ahí es la versión completa, digamos. Veamos la versión corta, the short form. Veamos. I'm, you're, he's, she's, it's, we're. There. Very good.
Esta es la versión, si queremos decirlo, informal. La versión que ocupamos cuando hablamos con amigos, con conocidos, colegas del trabajo, ¿right? Esta es más que todo cuando estamos en espacios más de menos confianza, digamos, ¿ok? ¿Right? La mayoría de native speakers les va a hablar con esta. La mayoría de nativos que hablan inglés les van a hablar con esta forma, ¿ok? So, puntos importantes del verbo to be. Number one, I don't mix it with action verbs. Número uno, no lo mezclo con verbo de acción. ¿Okay? Y para eso les voy a dejar de compartir acá. Y les voy a abrir la pizarra. Bueno. Me dicen, está cargando la pizarra, ya tendrían que verla por ahí. ¿Ven la pizarrita? Yes, no. Yes. Okay. Yes, it is. Perfect, thank you. Okay, so verb to be, ¿cómo lo voy a formar? Okay, this is pretty easy. ¿Cómo el verbo to be es ser o estar? Siempre va a ir, obviously, el subject. Subject plus is or are, dependiendo de mi subject, and a complement, all right? How would this look? ¿Cómo se vería? Okay, for example, I am in my house. Estoy en mi casa. O I am very happy. Okay. Dos escenarios diferentes. En uno estoy hablando de dónde estoy y en la otra estoy de cómo estoy. Right? I am in my house. Físicamente estoy en mi casa. I am very happy. Soy bien feliz. Soy muy feliz. Right? Gerson, te veo manita ahí. Sí, consultarle si está escribiendo algo en el pizarrón, porque en mi caso no lo puedo visualizar. Sí, sí estoy escribiendo. Nadie ve o alguien puede ver lo que estoy escribiendo en el pizarrón. Yo tampoco. Yes, teacher. Sí. Yo creo que la pizarra la podemos mover. Yo sí puedo verla, teacher. Sí, es que sí estoy escribiendo. Si hay gente que sí lo está viendo, es que sí se ve, solo que a veces, como es algo pesado, dependiendo de su red de internet, puede tardarse unos minutos más en cargar. Pero si no, no se preocupen, siempre le tomo una foto y se los paso al grupo de WhatsApp al final de la clase. Ok, okay, gracias. Uh-huh. Okay. All right. Tenemos subject, cualquiera de las tres formas del verbo to be y complemento. Ok, then, si estuviéramos hablando en tercera persona, vamos a ocupar un nombre al azar: María. María is at the office. María está, se encuentra en la oficina, está. Pero también puedo usarlo para hablar de cómo está y puedo decir, por ejemplo, María is busy right now. María está ocupada en este momento, se está ocupada, right? So, uno hablo de dónde está físicamente y la otra de cómo está, ya sea sentimental, mental o emocionalmente, right? Now, if we were talking in plurals, si estuviéramos hablando en segunda persona, you, o en plurales, ocupamos are. Por ejemplo, nosotros, we. We are. Bueno, we are. No lo quiero poner en progresivo. Vamos a poner you are. Ustedes. You are in the classroom. Ustedes están en el salón. You are in the classroom. Físicamente, ¿dónde están ubicados, localizados? Right? You are in the classroom. Ustedes están en el salón de clases. ¿Ok? O, you are very busy as well. También están bien ocupados. You are very busy. ¿Ok? Ese no es de locación, es de cómo están. Right? You are very busy. ¿Ok? So, son las tres formas en que yo ocupo el verbo to be. Primera, el am solo se puede usar sí o sí. Primera persona, yo. I am. No se puede usar con ningún otro sujeto. El am. Is puede ser con he, she, it. O los equivalentes. Nombres de mujeres, nombres de hombres o nombres de cosas. O animales. ¿Okay? El is. Y el are para segunda persona y plurales. ¿Ok?
Esa es mi estructura. Eso es como yo genero las oraciones, digamos, como yo empiezo a generar conversaciones con el verbo to. Le voy a tomar la foto ahorita, permítame. Y lo otro, lo que les mencionaba, ser o estar. Solo esas dos cosas puedo hablar yo con el verbo to be en presente. No puedo mezclarlo con un verbo de acción. Por ejemplo, I am, si les voy a decir, I am work in my house. Eso no se puede. Eso está equivocado, right? No puedo mezclar el verbo to be con verbos de acción. Al menos en presente simple, no van de la mano. Son estructuras bien separadas, diferentes. Okay. María is work at the office. María es trabajo. No se puede. Okay. Si quiero decir María trabaja en la oficina, es otra estructura. Pero aquí estoy diciendo María está, que se encuentra en la oficina. Okay. Questions, doubts, hasta ahorita, preguntas, dudas ahorita con esta parte. Yes, no. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que escriban así como yo he hecho, dos oraciones. ¿Okay? Van a escribir dos oraciones. Una con ser de cómo está la persona y la otra de a dónde está la persona. Van a hacerlo en primera persona, van a hacerlo en plurales y en tercera persona, así como se lo he puesto yo en pantalla. ¿Okay? Pero sus propias versiones. ¿Okay? Vamos a repasar, vamos a asegurarnos de que lo captamos, que estamos bien con esto y seguimos. Van a ser dos oraciones, van a ser seis igual, dos por cada sujeto. En una hablan de dónde está y en la otra de cómo está. ¿Right? Les voy a dar 3 minutos, son las 8:57, a las 9 podemos revisar. 9:01 más tarde. Ahí se las acabo de mandar la foto al grupo de WhatsApp para que la puedan ver, por si no pudieran ver la pizarra. Quiero una pregunta. Dígame. ¿Cómo se dice estoy? I am. I am. Uh-huh. Y yo soy también. I am. Misma estructura. Thank you.
Okay, the ones that are ready, please raise your hand. Los que ya tienen sus oraciones listas, pueden levantar la mano y les vamos a escuchar su oración. Veamos, dice Moy. Hi, teacher. Teacher, what is the exercise? André, el ejercicio es, ahí en pantalla está viendo como la estructura del verbo to be, ¿verdad? Entonces ustedes sí van a hacer 6 oraciones, 2 por cada sujeto, una hablando de dónde está y la otra de cómo está ese sujeto. Ok. Okay. Uh-huh. Ese es el ejercicio. Ok. Thank you, teacher. All right. Moy, veamos, está en mute. Tiene el micrófono cerrado. Hey. Ahora, lo escuchamos. You are a good friend. Okay. We are a great team. Néstor is a good soccer player. My only that teacher. Ajá, me quedó debiendo muy. All right, thank you. They were correct. Estaban muy buenas las oraciones. Thank you. Veamos a Juan Carlos. No sé si tiene sus oraciones. El micrófono abierto. Yeah. Okay. Wait a minute. Okay. Let's go. I am working at the moment. Uh-huh. I am very busy. All right. John is at the office. Carlos is in the company. Uh-huh. You are in the dance. You are at the dance. En el baile, at the dance. At the dance. Okay. You are eating potatoes. All right, good. La primera oración y esta última que me ha dado no estaban en presente simple, estaban en presente progresivo. Por eso es que la pudo combinar con verbo de acción, porque le puse progresivo. Están bien hechos, así que se lo vamos a pasar. Right? Pero idealmente nos quedamos en present simple, right? Que sería okay. Verbo ahorita, solo verbo to be. Pero está muy, muy bien. Thank you. All right, let's see the other ones. Veamos los demás. ¿Dónde están sus oraciones? Quiero ver esas manitas. We wanna hear you guys. La única forma como me aseguro de que lo estoy haciendo bien es participando. Solo levantamos las manitas, please. Veamos. Los que ya terminaron sus oraciones, o si no pueden hacer así como Mon, las que tengan listas, esas de con esas revisamos. Veamos, levantemos la mano, participemos. Hi, teacher. Hi, David. Yeah. All right, lo escuchamos, David. I am in my work. Uh-huh. I am hungry. All right. Pedro is at the university. Uh-huh. Julia is angry right now. Okay. You are in the study. Okay. You are very thoughtful. Pensativo is thoughtful. Mm-hmm. Thoughtful. Uh-huh. Thoughtful. Yeah. I finished. Very good. Okay, David. Thank you. Good job. Veamos lo demás. ¿Dónde están sus oraciones? Por lo general, prefiero que ustedes levanten la mano o que me indiquen que participan que estarlos llamando yo directamente. Siento que es muy, muy al ataque. Ahí, veamos, lo escuchamos. Where have my dog? Where have my friends? Pencil? I am home. I am present in class. Okay. Repítame las primeras dos, José Luis, por favor. Where has my dog?
¿Qué quiere decir ahí? Dígame. ¿A dónde está mi perro? Ah, después pregunta. Entonces sería, where is my dog? Where is my dog? Where is my friend Spencer? Okay, correct. Very good, José Luis. Thank you. Those were in simple present. Muy bien, en presente simple. Veamos. ¿Dónde están los demás? Jessy, veamos, le escuchamos. Yo hice una, pero no sé si era así o si lo entendí mal. Veamos. I will see you on Monday. Oh, that's future. Se va avanzando. Yo la hice en el presente y ahí okay. Puse I am going to see you on Monday. Ok, esa también es futuro. Sí. La hizo en futuro con los dos auxiliares, con going to y con will. La buena noticia es que la hizo muy bien. Sí, sí están bien hechas. Pero si fuéramos a hablar de dónde está usted, si yo le pregunto, Jesse, where are you? ¿A dónde usted está? ¿Cómo me contestaría? I. La estructura que está acá. I am. House. In my house. I am home. Y si yo le pregunto, Jesse, are you angry? ¿Está enojada? Me puede decir no. No, I am very happy, por ejemplo, ¿verdad? I know. Ok. Por lo general, una cosa que a veces cuando estamos aprendiendo el idioma nos cuesta es identificar cuándo contesto con qué. Algo que les puede ayudar a ustedes bastante es prestar atención al verbo, ¿ok? Con el que me preguntan. Si me preguntan con cualquiera de las tres formas, am, is o are, sé que voy a contestar con el verbo to be. Sí o sí va el verbo to be envuelto, ¿okay? Ahora, si me preguntan con verbos de acción, es nuestra estructura que ya vamos a ver. Pero así es como me guío, ¿verdad? Si escucho am, is o are en la pregunta, lo más seguro es que van a la respuesta, ¿okay? Nancy y Katia, la escuchamos. Okay. Carla is in the park. She is happy. Alejandro is in the kitchen. He is cooking and very happy. You are at the police station. You are scared. Very good, Nancy. Good sentences. Hablando dónde está y cómo está la persona. Very good. En los diferentes sujetos. Good, Nancy. Thank André y Pardo, lo escuchamos. Okay. I'm alright at my home. Uh-huh. I'm a little bit tired. Okay. Maria is on the table. Uh-huh. Maria is playing with... No, is playing soccer. Ahí sería playing con ING. Ajá. Sí, sí lo tenía en duda, pero lo modifiqué. Okay. Maria is playing soccer. You are in your house. He is a boy. Very good. Thank you, Andre. Very good. Okay. Vuelvo y repito. Por si teníamos dudas, lo voy a repetir una vez más. O si se nos olvidó. verbo to be en presente simple. Así como está acá en pantalla. Am, is, are. En presente simple. No se puede juntar con verbos de acción. Yo no puedo decir I am work. Maria is cook. You are play, no se puede, va solito, porque estoy indicando eso, soy o estoy, es o está, son o están. Bajo ese contexto se ocupa el verbo to be, y por eso no se combina con verbos de acción, en presente simple, específicamente, right? So, do we have more volunteers in this one, o pasamos a lo siguiente? ¿Alguien más quiere dar sus ejemplos? Veamos. Yes, no. Gerson Ezequiel, lo escuchamos. Yo tengo una. I am in my favorite class. Okay. Y en la otra tengo, con lo que acaba de mencionar, tengo una duda a ver si está bien estructurada. Okay. Frank is happy soccer play. Depende de qué quiere decir. ¿Qué quiere decir ahí, Gerson? Que Francisco es feliz jugando fútbol. Ok. Entonces ahí usted diría, se lo voy a poner en pantalla. Porque por ahí va, pero ese es presente
lo recibo. ¿Cuál es el nombre? Dijo Jaime. Fran. Ah, oh, Fran. Ok. Fran is happy. Y pone este, playing, solo al revés, playing soccer. Fran is happy playing soccer. Esta combinación con ing es progresiva. Y aquí sí puede usarlo con el verbo to be, pero no estamos ahí todavía. No nos vayamos tan allá. Pero sí, esa es la estructura si lo quisieran usar, ¿ok? Okay. Pero si solo quiero decir Fran is happy, puedo usarlo incluso. Puedo decir, ¿cuándo juega fútbol? En presente simple, dejándolo siempre en presente simple. When he plays soccer. Y aquí ya hay una combinación de dos estructuras. Mira, que ya vamos a ver la siguiente. Fran es, pero estar is. Fran es feliz cuando juega soccer, sí, sí. Cuando juega fútbol. ¿Ok? Son dos estructuras. La primera es el es. Y la otra es cuando él hace, ¿ok? Parecidas, la forma, la estructura es la misma, pero los verbos que se ocupan es diferente. Verbo to be puede ir con una ubicación, con una locación a donde está alguien, o puede ir con un adjetivo, ¿verdad? Para indicar cómo es la persona, cómo está. Eso. Pero no puede ir el verbo to be con un verbo de acción. Acá ya está otra vez sujeto, verbo, que es la estructura que les voy a mostrar yo a continuación. Jacqueline, lo escuchamos. I am happy. Mm-hmm. I am my home. Mm-hmm. You are sad. All right. You are in the. Se puso en mute, Jacqueline. Cerró el micrófono. Le escuché hasta you are sad. She is furious. Uh-huh. She is studying. All right. She's studying. Very good. En progresivo, sí lo puedo poner así. All right. Very good, Jacqueline. Thank you. Okay. Bye. Entonces, ya quedamos. Estamos en entendido que en presente simple, solo el verbo to be, ser o estar. Soy o estoy, es o está, somos o estamos, son o están. Esa estructura jamás, jamás, jamás va con verbos de acción en presente simple. ¿Ok? Esta parte es importante que se la memoricen. ¿Ok? And then we're going to go with the presentation. Voy a compartir de nuevo la PPT. ¿Dónde está? Aquí. Y ahora vamos a ver entonces la siguiente estructura, que sería la de verbos de acción. Yo puedo hablar en presente simple con el verbo to be para expresar cómo soy o estoy, o cómo es o está alguien más, o puedo hablar con verbos de acción, hacer diferentes cosas, right? So, I need help to read. Ocupo tres voluntarios. La primera persona lee estas dos de acá, segunda persona lee los ejemplos, tercera persona lee las notas de abajo. So, we need three volunteers. Levantemos la mano y vamos a participar. O me avisan si quieren participar. Veamos. André, ¿usted lee las primeras indicaciones de acá arriba, por favor? Veamos, ¿quién quiere leer los ejemplos? Sonia Martínez, por favor. Y Gerson me ayuda con las notas al final. Veamos, André. Entonces, iniciamos desde el primer renglón, teacher. Yeah, with all other... Uh-huh. With all other verbs, we make the present simple in the same way. The deposit is really easy. Mm-hmm. It uses the verb with an extra X if your subject is he, she, or it. Let's take the verb play as an example. Perfect. Veamos, Sonia. Okay. Positive of play. I play, you play, he plays, she plays. It plays, we play, they play. Thank you, very good. And the last part, Gerson? Don't forget this. The S. The S, even really, and advanced.
student duties or for a few verbs. Third is spelling changed before the s. For example, study become studies. Mm-hmm. Correct. Thank you, Gerson. Okay. Quiero que noten y presten atención a esta parte. No se les tiene que olvidar la S cuando hablen en tercera persona. Presente simple, afirmativo. Y aquí esta nota, esto es la vida real. Even really advanced student studies. Aún a los estudiantes de nivel avanzado se les olvida. Y por cosas como esta S que no la pronunció cuando estaba hablando de una tercera persona en presente, no pasó la entrevista y no le dieron trabajo, aunque llegó avanzado y terminó todos los módulos, right? Cosas bien sencillitas son las que nos hacen hablar más cerca a nativo. Cositas como esta, que no se nos olviden, ¿ok? Entonces nos dice, la forma de presente simple para verbos de acción en realidad es bien sencilla. Solo voy a utilizar un sujeto y el verbo de acción. No ocupo más intermediario. ¿Okay? No va a ir el verbo to be. Ya dijimos, ya estamos en el agreement, en el acuerdo. No hay verbo to be cuando hablo de verbos de acción. Jugar, cantar, saltar, llorar, reír, dormir, comer. Todos los verbos de acción solo van sujeto y verbo directamente. Sujeto, verbo, sujeto, verbo. Excepto que sea tercera persona, él, ella o eso, le agrego una S al verbo y suena, tiene que sonar. Si escucharon a Sonia, ella lo pronunció a la perfección. I play, you play, he plays, she plays, it plays, right? Y es lo mismo con cualquier otro verbo. Si es tercera persona presente, afirmativo específicamente, le agrego la S. Eso es algo que de preferencia me tengo que memorizar de corazón desde ahorita para no llegar avanzado y cometer esos errores, ¿right? Nos dice que hay algunos verbos de acción, por ejemplo, study, que a la hora de escribirlo le vamos a cambiar. Por ejemplo, en vez de Y le ponemos Y latina, E, studies. Pero no nos vamos a enfocar en escritura, solo queremos la pronunciación ahorita, queremos hablar lo más pronto posible. Entonces nos enfocamos en que si es tercera persona, suena una S al final. Studies. She works, he plays, she studies, it lives, right? Si es he, she, it, esa S suena al final. Esa es mi estructura. Vuelvo y repito, sujeto, verbo de acción. Ahí no hay auxiliar, no hay nada más de ciencia. Todo lo que yo ponga después es complemento. Por ejemplo, I take a shower in the morning. I, sujeto yo, take a shower, me ducho en la mañana. I take a shower in the morning. No puedo poner el verbo to be. I am take, no existe. I take a shower in the morning, right? I eat pupusas on Sundays. My brother works in the airport. My brother lives in Soyapan, right? Si estoy hablando de mí, verbo normal. Si hablo en plural, verbo normal. Si hablo de él, ella o eso, verbo con la letra S en afirmativo. Ok. So here is what we're going to do. Vamos a hacer a continuación, van a escribir dos oraciones. Bueno, tres. Ok. Escojan de los que es del I hasta el they, de los subject pronouns. Escojan tres y hagan tres oraciones. Por lo menos una que sea en tercera persona. Estamos hablando en afirmativo. Por favor, no me hagan nada en presente progresivo, no me hagan nada con ING, presente simple, afirmativo, ¿ok? Sujeto, verbo. Si es tercera persona, sujeto, verbo con la S, ¿ok? Van a escribir tres oraciones ahorita. Ustedes seleccionan los verbos, al menos uno tiene que ser tercera persona y que sea una oración completa, como yo les acabo de decir. I take a shower in the morning, my brother lives in Soyapan, ¿okay? No va a ser así solo I play, you play. So, three sentences, tres oraciones, al menos uno de los sujetos que sea tercera persona. Ok, de ahí ustedes lo puedo. Les voy a dar, son las 9:21 a las 9:25, 4 minutos, porque solo son tres oraciones. A las 10:25 las revisamos.
Okay, it's 9:25, 9:25. Si ya tenemos las tres oraciones, levantemos la manita, vamos a escuchar. ¿Sí? Hi, teacher. Hi, David, lo escuchamos. She write storybook. She write or she writes? She write. Con la S, writes. Ella lee the story. Oh, she reads. She read the storybook. Mm-hmm. Perfect. She prayed after dinner. She pray or she prays? She prays. Mm-hmm. We have cell phone. Very good, David. Perfect sentences. Very good job. Thank you. Veamos quién más ya tiene sus oraciones. Queremos escucharlos. Henry Alberto, lo escuchamos. I play soccer in the stadium. Mm-hmm. Maria goes to the movies in the Friday night. Okay. Jose works at the Mexican restaurant. Perfect. Very good pronunciation. Con la S al final para tercera persona, Henry. Very good. Thank you. Vamos a ver, volunteers. ¿Quién más ya terminó sus oraciones? Lo escuchamos. Gerson, por favor. I work tomorrow. Mm-hmm. She runs happy. She runs or she runs? She runs. Mm-hmm. Quise poner caminas. Oh, she walks. Corres. Correr. Ah, pues sí. She runs. Uh-huh. She runs happy. Mm-hmm. And you walk very nice. Very good. So, thank you. Nancy, por favor. Okay. I work in the morning. Uh-huh. He cooks the dinner. Okay. We play soccer. Perfect. Good pronunciation also, Nancy. Thank you. Pedro Salazar. Uh-huh. Hello. Hi. I play chess every day. Okay. She works every weekend. All right. We study English at night. Very good, Pedro. Thank you. Good sentences. Belmin, Christian, please. Hi. I listen to my favorite program. Judith drinks her favorite lemonade. We play soccer in the park. Perfect, Belmin. Good use. Very good. Juan Carlos Fuentes, please. Okay, I'm ready. I sing very well. Mm-hmm. He runs very fast. Okay. They go to the house. Perfect. Very That's good. Cool. Perfect, Juan. Thank you. Okay. De ahí la idea es que ustedes ya tienen la estructura de cero estar, I am, o verbo de acción. Y en conversación libre a la hora de platicar, ustedes pueden intercalarlos o mezclarlos. Por ejemplo, I am in my house because I work remotely. Okay? I am in my house. Yo estoy en mi casa porque trabajo remoto. Pero, ojo, siempre ocupo el sujeto para cada estructura. I am in my house because I work remotely. Right? Like that. Así como ustedes lo pueden ir utilizando y haciendo más largas sus conversaciones. Okay? Sus oraciones. So, very good job. Okay, so now we're going to check the student's manual. Te voy a compartir el manual del estudiante. Give me just a minute. ¿Me confirman cuando ya lo están viendo en pantalla, por favor? Yes. Perfect, thank you. So, for this, thank you. So, we have a conversation. Before we proceed to read the conversation, we're going to answer these questions. Tenemos estas preguntas de conversación. What are the three first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? Okay. Estas dos preguntas las vamos a contestar individuales. Las van a escribir. Si ustedes gustan, escriban la respuesta en su cuaderno
ordenan sus ideas y luego me las dicen verbal, okay? What are the three first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? In my case, en mi caso, the first three things, las primeras tres cosas que hago los lunes. On Mondays, first thing I do is prepare my coffee to start to work. I always prepare my coffee before I start to work. Siempre preparo mi café antes de iniciar mi trabajo. Second thing, la segunda cosa que hago, important on Mondays. The second thing I do on Mondays is I prepare mentally for my work. Second thing I do, I prepare mentally. I prepare mentally. Me preparo mentalmente para trabajar. And the third, y la tercera, the third thing I do is I check my email. La tercera cosa que hago para de primero en el día, chequear mis correos. I check my emails. How many times a day do you check your email? ¿Cuántas veces al día chequeas su correo? I check my email every 5 minutes because I work with that. Yo chequeo mi correo cada 5 minutos porque con eso trabajo. Right? So, what about you guys? ¿Qué hay de ustedes? Cuéntame, ¿cuáles son las tres primeras cosas que hacen los lunes? ¿Y cuántas veces al día chequean su correo? Okay? I'm going to give you guys 4 minutes. Le voy a dar 4 minutos para que contesten estas dos preguntas. Son, es individual. Okay? Son las 31, a las 35 los vamos a escuchar a ustedes. Anoten sus respuestas y luego me las comentan. Tienen 4 minutos.
All right. It's 9:35. Si ya tenemos nuestras respuestas, compartámoslas. Veamos. Let me hear your answers. Déjenme escuchar sus respuestas. What are the three first things you do on Mondays? And how many times a day do you check your email? Gerson Ezequiel, lo escuchamos. Take a shower bath. Brush my teeth. I check my Gmail every 10 minutes. Very good, Gerson. La primera oración, repítamela, por favor. Take a shower bath. Ahí depende, ¿qué quiere decir, Gerson? Veamos. Tomar un baño de regadera. Oh, lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Para el inglés, take a bath. Es darse un baño en una tina. Take a bath es cuando me sumerjo en una tina. Eso es take a bath, darse un baño para ellos. Take a shower es darse una ducha. Es lo que tenemos en El Salvador. La versión salvadoreña. Right? Entonces usted puede usar cualquiera de los dos. Puede decir I take a shower o I take a bath. I take a bath. Okay. Como usted guste, Gerson. Pero está muy bien. Thank you. Veamos los demás. Los escuchamos. I want to hear your three things you do on Mondays. Quiero escuchar las cosas que hacen los lunes. Las primeras tres cosas que hacen. Primero lloro, después me preparo mentalmente. Let's see. Let me hear your three things you do. Kenia Marisela, please. Bueno, me va a ayudar con la pronunciación porque no soy muy buena, pero a la hora. Prepare my child for kindergarten. Check my email. All right. Continue my work. Very good, Kenia. Está muy bien. Thank you. I am check my email constantly. Oh, I am check. Bueno, sin el am. I check my email. I'm check my email constant. Very good, Kenya. Thank you for participating. Belmin Christian, please. Okay. First in the Monday, I sleep 5 minutes at parking my car. Second, I drink coffee in my cup favorite. Mm-hmm. Third, I open a light on my computer. Okay. And check my email almost always. All right, very good, Belmin. Thank you. Let's see who else. Veamos, volunteers. Jacqueline, por favor. Listen me up. They go to gym. Mm-hmm. They go to office. Go to office. All right. Thank you, Jacqueline. Good. Juan Carlos, please. Okay, I'm ready. It depends. Is I have to go to work, wake up early. Okay. The second things I do is take a shower. The third things I do is rush out also traffic. All right, very good. Fair enough, Juan Carlos. Thank you. Nancy, Katia, por favor. Excuse me, don't worry. No escuchamos nada más. Sorry. Okay. Don't worry. I get up at 7 o'clock. Mm-hmm. I take a shower and I drink my coffee. Perfect. Good routine, Nancy. Buena rutina. Thank you. Henry Alberto, please. I buy my breakfast. I prepare my coffee. I surround the computer. Very good. Okay. How many times a day do you check your email?
I check my email in 10 minutes. All right, every 10 minutes. Perfect. Very good. Thank you. All right. So now we have a conversation here. Cada vez que veamos una conversación en el manual, por lo general, vamos a tratar de leerla en tres diferentes rondas, ¿ok? Es decir, seis diferentes personas, dos, dos y dos, ¿ok? That way we can all participate y agarramos el vocabulario y pronunciación, ¿ok? So we have this conversation, we're going to need two volunteers. Para la primera ronda ocupamos dos voluntarios. Una persona va a leer Sofía y la otra va a leer Mario. Les voy a dar pronunciación de la conversación primero. Acá sería call clients, no clients, clients. Call clients, ¿ok? Luego acá, read a weekly report. Read a weekly report. Okay. Acá tienen attend a meeting. Y aquí sería organize meetings. Organize. Okay. Y acá twice. Twice a day. Okay. All right. We need two volunteers. One person is Sofía and the other person is Mari. Luis Humberto me ayuda leyendo Sofía. José Luis me ayuda leyendo Mario. Okay. Los demás dejen la mano levantada para participar en la segunda ronda. Veamos, José Luis. Okay. What did you do about Monday morning? I check my email and the course plans for the rent on the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check once or twice a day. Twice. It is important. Very good, Lucas Luis and Luis Humberto. Thank you. Second round, para la segunda ronda, Alexa me ayuda leyendo Sofía. Ocupo un voluntario más para leer Mario. Veamos. One volunteer, Moy, por favor, usted lee Mario. Y para la última ronda, Kenia, usted lee Sofía y ocupo un voluntario más para leer Mario. Para la última ronda. Comienzo, teacher. Henry, usted me ayuda con Mario en la última ronda. Ahora sí, Alexa, vamos. Ahorita va usted y... Muy. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Thank you, Alex and Moy, very good job. Y vamos a la última ronda. Tenemos a Kenia y a Henry. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and either a morning. I also have to organize meeting every 2 Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Perfect. Thank you so much for the participants. All right. Now,
we have this third exercise. Y nos dice que vamos a contestar estas preguntas basadas en la conversación. Okay, number one. What activities do Mario and Sofía do on Mondays? What activities do Mario and Sofía do on Mondays? Aquí está. She checks. Check your email. ¿Qué otra? And call clients. Call clients, okay. Más. Sofía. Sofía read a weekly report. Sofía read or Sofía reads? Sofía reads. A weekly report. ¿Qué más hace Sofía? Attend a meeting. Perfect. Y la última, organizes. Organizes meetings. Exactly. Correct. Thank you. She organizes meetings. Okay. Acá ella no le puso ese ningún verbo porque está hablando en primera persona. Pero cuando yo estoy hablando sobre ella o lo que ella dice, sí le pongo, porque es en afirmativo. She attends, she reads, she organizes. Mario checks his email, Mario calls clients. So, perfect, you got it, guys. No se le olvidó, muy bien. Number two, do you consider that it is important to check your email every day? Yes, no, why? ¿Considera usted que es importante chequear su correo a diario? ¿Por qué? Ok. Les voy a dar 4 minutos para que puedan escribir su respuesta y me la comparten. Me interesa bastante saber su opinión. Ocupen simple present. Yes. Y pueden parafrasear la pregunta para su respuesta. Miren, para introducir la respuesta pueden decir, yes, I consider that it is important to check your email because... Y empiezo a explicar por qué. O si la respuesta es no, no. I consider that it is not important because. Y ahí se van. Ok. Les voy a dar 4 minutos a las 50. Ajá, a las 50. Revisamos.
Okay, it's 9:51. If we're ready, lo escuchamos. Lo que ya tengan su respuesta lista, quieran compartirla, ahora es cuando los escuchamos. Leamos volunteers. Pedro Salazar, por favor. Okay. Do you consider that it's important to check your email every day? Why? Yes, because I can have important emails from my clients and boss. Good. Good answer, Pedro. Thank you. Moi, por favor. Okay. Yes, I consider that it's important to check my email because I work with many teams. My customers or suppliers need information to keep working. Perfect, very good. Thank you. Vamos con Alexa Silvian, por favor. Okay, I consider that it is important because it is a means of communication at work and personal. Perfect, that is a good reason also. Thank you, Alexa. Jose Luis Torres, por favor. Jose Luis. Okay. Yes, it is important to check because of day of information depends. Correct. Very good. Thank you. David Inocente, please. It's important to check the mail because they send us information about receipts or about work or study. Correct. Very good job. Do we have more volunteers who want to give their answers? Veamos. Do we have more volunteers? Tenemos más voluntarios. Quiero ver. Todavía tenemos 5 minutos que podemos aprovechar al máximo. Gerson Ezequiel, por favor. You consider that it important to check my email because there I'm revise the information of my work. That is important, Gerson. Very good reason. Thank you. Sonia Martin, la escuchamos. Okay, I think it's important. Check the email because it's a secure way to communicate and receive information from another people. Perfect. Very good answer. Thank you. Nancy, Katia, please. I consider important to check my email because I am connected with important matters of my family, my friends, and my work. Perfect, very good job, thank you. Henry Alberto, por favor. Yes, I consider important to check my email every day because my boss gives me direction about my work. Perfect, very good job, Henry, thank you. Okay. Quiero que se den cuenta que todos ustedes ya están empezando a hablar en presente simple. Ahorita acaban de hacer algo sencillo como dar su opinión usando present simple y lo hicieron todos con la estructura correcta. Nadie repitió ideas, a pesar de que algunas se parecían, nadie repitió ideas porque todos nos expresamos según nosotros podamos y nuestro vocabulario, right? Todos ustedes acaban de usar exactamente la misma gramática, right? Que ya vimos para present simple. Pero cada uno de ustedes le puso su propio sabor, su propia sazón a lo que dijo, porque tienen su propio récord de vocabulario, ¿eh? De ahí la importancia que ustedes le vayan sumando y le vayan sumando y le vayan sumando. Entre más vocabulario tengo, más le puedo agregar yo y más cosas puedo hablar con la gramática que me van dando, ¿right? Va de la mano, ¿okay? So, that's gonna be it for tonight. Let me check. Do we have questions? Yes.
Are there any questions about tonight's class? Preguntas sobre present simple. Ahorita solo hemos visto versión afirmativa. No se preocupen, que nos faltan varias cosas. Pero necesito saber si quedaron algunas dudas. Si algo no quedó muy claro, ahora sería cuándo. Yes, no? Already okay. Finished class. Espérense, permítame. Va a estar lista. Yes. Sí, we are sí, lista. Ahí sí participa Ana, ya la vi. All right, very good. Vaya, número uno, felicitar a todos los que participaron. Vuelvo y repito, estas dos horas son específicamente de ustedes para ustedes. Si no le sacan el máximo provecho a participar, a equivocarme, a corregirme, nadie más lo va a hacer por ustedes, right? Es tiempo de ustedes. Número dos, los que no participaron, no les puedo poner nota, no les puedo ayudar yo en caso de que sea necesario al final del módulo. Así que asegúrense siempre de ir participando y que se note su participación, ¿de acuerdo? Antes de pasarles lista, recuerden que aquí en la plataforma, a ustedes creo que les aparece de esta forma, sección 1, ahí están siempre las tareas para cada día de la semana. Si por cualquier cosa usted necesita ver la clase de nuevo, usted la va a encontrar acá, donde está como esta, como la película o en este caso como el librito. Ahorita no está porque la que estamos teniendo ahorita, ya mañana al mediodía ya va a estar ahí subida. Si usted necesita repasar o revisar algo, pues ahí va a estar. Luego está la tarea, que no es más que es 4 o 5 preguntitas realmente de lo que se ve. ¿Ok? Yo trato de hacerlas con ustedes algún día de la semana para asegurarnos de que todos vayamos al mismo ritmo en la plataforma. Pero si usted puede ir avanzando desde ya, ¿de acuerdo? Les voy a pasar asistencia. Please be ready. Por favor, estén listos. Si alguien estaba presente desde temprano y no pudo decir presente, asegúrese que se escuche ahorita, por favor, para que no le quede a cero la asistencia. Alexa, Marcela, Cibrián. Present, Miss. Thank you. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present, teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Present, teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present. Thank you. David Inocente Munguía. Here, Ryan, teacher. Thank you. Erivin Neftalí Cas. No, Medina. Erivin Neftalí Medina. Present, teacher. Thank you. Erlin Melquisedec Castro. Gerson Ezequiel Cruz. Present. Thank you. Henry Omar Alberto. Present. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present, teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Present, teacher. Thank you. José Daniel Castro López. José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillo. I am here. Thank you. Kenia Marisela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Thank you. Moisés Ernesto Figueroa. Present, teacher. Thank you. Nancy Katia María. Present. Thank you. Oscar Giovanni Mengíbar. Pedro Rigoberto Ramírez. Present, teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. I'm present, teacher. Thank you. Belmin Cristian García. Present, teacher. Perfect. Alexa Marcela, si se pudiera quedar 10 minutos para su asesoría, todos los demás pueden desconectarse. Have a good night. Los veo el día de mañana. Descansen, repongan baterías. Los veo mañana. Good night. Good night. Descansen. Good night. Bye bye. Bye. Ok, ahora sí. ¿Qué tal, Alexa? ¿Cómo está? Bien, teacher. Mucho gusto. Comentarle. Nice to meet you too.
Sí. Realmente estos 10 minutos en exceso son por si usted tiene alguna duda de lo que vimos en la clase, o si quiere que repasemos alguno de los temas, o comentarios. Usted me hace. Ah, ok. Pues no, teacher, yo todo bien. Hasta ahorita sentí bien la clase, dinámica, me gustó. Así que yo espero que sigamos así, hay que seguir aprendiendo. Realmente, sí, todo. Todo bien, ha sido como continuación de del módulo anterior, ¿verdad? Exacto, es como una extensión. Terminamos de pulir lo que ya se había visto y le vamos agregando cositas para que ustedes puedan comunicarse. Felicitar a Alexa, vi que participó un par de veces. Traté de seguirlo haciendo, participe lo más que pueda. No sé en el caso suyo, pero la mayoría de alumnos, el problema que tienen es que no tienen con quién practicar durante el día o en general, ¿verdad? Así que yo les digo, no hay mejor momento para practicar que estando en la clase, ¿right? Sí, sí, realmente sí, eso entonces, sucede. Tome tantas oportunidades como pueda, Alexa, para asegurarse de que, uno, de que lo entendí, o dos, de que lo practiqué, y tres, de que me salió bien, que ya me siento con confianza, ¿ok? Entonces, nada, seguirla animando. Si tiene dudas, preguntas o comentarios, más adelante puede contactarme por WhatsApp. No hay ningún problema, estamos a la orden, Alexa. Ok. Thank you, si no hay nada, entonces, en el grupo siempre le podemos hacer consultas. Sí, me puede escribir en el grupo WhatsApp. O me puede escribir ahí a mi personal. Ya les mandé la foto de la pizarra, entonces ahí puede agarrar mi número. ¿Okay? Cualquier cosa, perfecto. Estamos a la orden, Alexa. Okay, cuídese, descanse. Bye, good night.